Villa Alegre, Linares y Longaví fueron sede de un clásico en la disciplina, la Vuelta Ciclista Maule Sur, evento deportivo que convocó a cientos de espectadores que se maravillaron con esta carrera que dejó como ganador en la categoría Elite a quien lidera el grupo representante de Gualañé, Pedro Núñez. Se sufrió de principio a fin y nada, siempre agradecer a mi equipo, a mi familia, a mi entrenador, que siempre están dándolo todo para que nosotros estemos en perfectas condiciones para rendir en la etapa. Carrera de 17 vueltas que comenzó con 126 participantes, de ellos solo 95 terminaron esta ardua travesía en la que se compitió con el apoyo de grupos de hasta 6 corredores. Hubieron etapas que me acomodaron bastante, las etapas que claro tenían un poquito más de desnivel y ayer más que todo en la cuarta etapa pude sacar la diferencia, me fui en una fuga y para arriba pude sacar la diferencia y quedarme de líder. Competencia que también reconoció los conjuntos liderados por Raimundo Carvajal en la categoría Junior, Claudio Álvarez en la Sub-23 y Luis Bravo en la categoría Master. Adjudicación de podios que llenó de optimismo asistentes también a los organizadores. Hemos dado nuevamente fe y fuerza para realizar este evento. Así que no, muy contento, muy tranquilo ya, como digo, con la satisfacción del trabajo realizado y de buena forma. Desafío ciclístico que convocó a exponentes provenientes desde la región metropolitana hasta la de Los Lagos y que ahora apunta a extenderse a las zonas de competencia en todo el sector norte del Maule, explorando nuevas opciones de apoyo. Esta vuelta Maule Sur, claro, cierto, es del Club de Ciclismo Linares, pero ya no debe ser del Club de Ciclismo Linares. Esto tiene que ser una actividad ya muy potente, ya a nivel regional. El gobierno regional tiene que ser capaz de ayudarnos, de ayudar a solventar este tipo de vueltas, que tiene gran prestigio y con eso crecer. Anhelos de quienes cada año levantan este clásico del ciclismo maulino, que lleva en su 17ª versión y que ahora aspira a seguir promoviendo esta práctica deportiva que entusiasma a cada vez más personas.